temperatura donde no tiene tiempo. ¿En qué año estamos? ¿Cuál es la fase lunar? Ay, no, no, la luna, como para ella, el arco iris, rápido, revisemos el arco iris. Las barbas de Berlín y la sabiduría de Dómulo es un desastre, un terrible desastre. Quieta, quiero que se puse de todos los colores, de todos los colores, nunca me lo dicho. No entiendo cómo puedo pintarlo. Tiempo, no hay alarma, se le da la cuenta para el pueblo, como me explicaba, sin fallar nunca. Yo no creo que se me explicaba. Necesitan en el laboratorio de Don Toma. Por allá hay problemas graves con la sonata de Don Toma y Tita. No te doy la ley, no te doy la ley. Ha 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 ha!
Yo soy Dodge.
franja naranja yo vengo, a la franja amarilla yo voy. Ojalá no te lleves ningún desconcierto, ojalá que te vaya mejor. Se comenta entre los estudiantes y le cuenta una voz a otra voz que del rojo expulsaron a cierto habitante y con el del naranja son dos. ¡Qué alegría encontrarlas aquí! Que me había extraviado, creí transitar este espectro que es tres. No te abrumes, pues ya somos tres. La naranja tan descolorida, la amarilla manchada se ve, y buscando la verde cualquiera se pierde. En tres días quizás llegaré. Imperfecto el espectro será, mientras alguien se tenga que ir, mientras otro lo quiera expulsar. Un conjuro lo debe impedir, un conjuro lo debe impedir. Thank you.
Thank you.
andan los relojes, los cuentatiempos, bajan las arenas en movimiento. Andan los relojes, miden momentos, miden los instantes y los intentos. Andan o desandan los relojes, pero nunca se detiene el tiempo. Viven las personas con sus misterios, para comprenderlas te tomas tiempo. Pero no demores tu entendimiento, pero no detengas tu pensamiento, porque mientras tanto para otros va pasando el tiempo. Oigan, hechicero, ¿cómo se persona? Espera. Sí, conozco a cada habitante del gran norte de los pueblos. Y cada 7 años de mi ausencia, por recibir todo lo que puedo. ¿Qué es mi nombre, mi apellido, y su cabeza? ¿Cómo se persona? ¿Qué es mi
Doña Luna, hace tiempo que contrata mis costuras y prefiere discreción, es privada información que al satélite diseño su hermosura. Doña Luna, todos hablan del sol, el patriarca, el astro superior. Doña Luna, qué pesar, nadie nombra el arco iris lunar. Conozco los secretos de la luna, me ha contado cuando baja de su altura, que le encanta verse bien con vestido de satén y también medita cosas más profundas. Doña Luna, todos hablan del sol, el patriarca, el astro superior. Doña Luna, qué pesar, nadie nombra el arco iris lunar, nadie nombra el arco iris lunar.
Thank you.
Costumbre que guarde un error, puede
puede cambiar si una tarde de sol, todo silencio quisiera una voz, todas las tardes algún arrebol, por todas las franjas del arco iris, por todas las franjas voy a cruzar. Ningún color olvidaré, por todo el arco iris viajaré. Toda semilla resume ilusión, toda tristeza buscó su canción, todo destiempo se puede nombrar, todo presente. Del arco iris, por todas las franjas voy a cruzar. Ningún color olvidaré, por todo el arco iris viajaré. Por todas las franjas del arco iris, por todas las franjas voy a cruzar. Ningún color olvidaré, por todo el arco iris viajaré. Gracias.
y ahora podemos contar con los actores que llevan muchos años con nosotros en este portal. Quiero empezar por Sebastián Sierra y Hilario Ruedos, asistente de costura. Isabela Dulce, Tonia Luna, la general de Doña Luna. Mateo Montoya, el reloj digital. Y Paula Herrera Jiménez, el reloj de arena. Bueno, y tenemos actores de bastante trayectoria en los montajes, y él es John Alexander Quilballo, Vulcano Ferro, El Herrero. También está Santiago Córdoba, que hizo el papel de Milton Mampas, el restaurador. Juan Camilo Garcés, que hizo de Lucho Farola, el ingeniero eléctrico. Y José Miguel Barbosa, que hizo a Newton Valdés, el asesor de hechicero. Finalmente, termino presentando a José Camilo Díaz, el hechicero Cromas, encargado del arco iris. Andrés Gordillo, Justo Meridiano, el violero. Y finalmente, a Jaime Danilo Gaviria, Rangel Velosa, el mensajero del laboratorio. También queremos darle un agradecimiento a todo el equipo de diseño, de escenografía, de vestuario, todo el tema de estilismo, a Laura Naranjo y Gloria Benítez. Un aplauso para ella, muchas gracias. También queremos agradecer en la grabación y mezcla de todas las pistas y el sonido que tenemos acá en la obra a Germán Ramírez y al estudio Lado Remiso. Un aplauso para ellos. Bueno, pues Gran Elenco de Actores estuvo dirigido por Robinson de Olla y por una gran asistente que nos ha acompañado durante muchos años y que es nuestra mano derecha y nuestro apoyo, Ana Lucía Maya. Un aplauso para ella, por favor. No, pues casa nunca por aquí está. Y que les habla Claudia Gaviria. Yo quisiera dar un agradecimiento fundamental a Miriam Luis Gómez y al equipo de la Fundación Integral. Gracias por siempre querer este proyecto, por apostar y al arte para que los niños puedan aprender y tener un estilo de vida. También al Teatro Metropolitano.